Lo encontraron en su casa. Exactamente, el tema fue así, el sábado tenía una actuación, creo a la noche, lo empezaron a llamar, a buscar, no contestó, finalmente ayer a la madrugada, nos enteramos después de las 12 de la noche, Santiago Rivarroy se comunica con el abogado, Merlo con él, y es donde dicen lo encontraron muerto. Alguien logró finalmente, un amigo, abrir la puerta, después aparecieron los hijos y demás, mayores por supuesto, y estaba lamentablemente con medio cuerpo quemado. Lo que se supone es que hay dos versiones. Una es la de que se quemó un aire acondicionado, sí, que estaban mal las instalaciones de la casa, él estaba acostado en un sillón y pasó este incendio. Y otra teoría que no está para nada corroborada es que fue un suicidio porque había, según se dice, un material inflamable y fósforos. Otros dicen, no, había una botella de whisky y un encendedor. No se sabe. Claro. Hoy justamente la policía estuvo en esa casa alquilada, en Ituzaingó estaba viviendo la Tota. Y hay muchas versiones encontradas, porque por un lado es verdad que él tenía esa condena, ¿viste? Claro. El suspenso de los 5 años y más de cárcel por violencia de género. Y por otro lado, que él siempre dijo que era inocente y demás. Por otro lado, dicen, no, que estaba trabajando, que estaba haciendo, viste, muchas movidas en la zona oeste. Y lo último que hizo con bailantas y demás. Claro. Fines, mediados de junio, se armó la gorda, sí, en el Teatro Brown de La Boca. Estaba con Noemí Alan, con Russo, con Pía Pécora, ¿no? Y fue uno de los espectáculos. Ahí todos los chicos, hablé con ellos, que estuvieron trabajando con él. Lo veían bien, lo veían con muchas ganas de volver a ver a sus hijas, estaba haciendo todo por eso, digamos, ¿no? Para mantenerse vigente. Lo que pasa es que sus hijas no las veía desde el 2017, claro, donde había una denuncia. Me acuerdo que Sol Fiasche, que es su ex mujer, madre de sus dos hijas, tenía mucho contacto con ella en ese momento y estaba revisando los chats y justo encontré el papel que había interpuesto ante la justicia, donde era terrible, me acuerdo, el escándalo que pasó en ese momento para que ella no pudiera tomar contacto con las hijas y con la ex, violencias, claro, de denuncias de violencia de género, bueno, era amenazas. Terrible, amenazas, problemas con el ex suegro. Bueno, eso lo contaba hoy el abogado Cazorla en el programa de Pamela David, claro, que es amigo de él, ¿no? Claro. El amigo de la Toti, que decía que en el último tiempo se le había hecho como muy difícil, sí, trabajar, porque cada vez que estaba en algún trabajo le llegaban demandas y demandas, sí, y hacía, sí, que le fuera imposible trabajar. Es que el parte policial, Flor, que hoy, bueno, obviamente la policía científica, que fue quien trabajó en el lugar de los hechos, también habla de que amistades manifestaron en el momento de declarar, sobre todo por lo que contaba Laura, que habían encontrado en el lugar, que era bipolar y que tenía una situación de depresión y que estaba siendo medicado. Mm. Por eso la policía, cuando presenta el parte, dice que no se presentan heridas ajenas a quemaduras. Mm. Esto lo dijo la policía científica. Esto es importante por el tema del suicidio. Entonces no, claro. Por eso, lo que sí hablan es que encuentran en la escena, esto lo dice la policía, encuentran en la escena una botella de líquido inflamable, no whisky, esto dice la policía, y fósforos. Y dicen que este incendio tiene que ver con un objeto que es el aire acondicionado. Esto lo confirma la policía y los peritos que ingresaron hoy a las 8 de la mañana y encontraron esa escena. Porque y aparte hay reclamos, esto lo contaba Santi Rivarroy, que fue el encargado de dar la primicia, que hubo reclamos de parte de la Tota hacia los propietarios de esa propiedad, sí, justamente, vaya redundancia, por la instalación del aire acondicionado, como que hacía cortocircuito. Entonces, o sea, lo que explicaba también ayer Santi es que se presentaron los dueños de esta propiedad ya con un abogado ayer. Claro, lo que pasa para es que es raro, cubrirse por el tema de si fue un error de ellos. Estamos viendo imágenes. La Tota había reclamado de lo del aire. Aparentemente habría reclamado en varias oportunidades, no en una, sino en varias oportunidades, que el aire acondicionado tenía un cortocircuito. Eso lo pueden cotejar en el teléfono. Eso va a salir es muy raro, fácilmente toda la luz. Que hoy lo vi en el programa de Georgina, que vivía con la Tota, le preguntaron si sabía que él hubiese llamado a los dueños para quejarse de esta situación. O sea, esta persona también vivía ahí. Dijo, no, la verdad que no estaba al tanto, ni que anduviera mal el aire acondicionado, ni que él se hubiera quejado, o sea, claro, es rara quizás la situación. Quizás son versiones, por eso lo pongo en potencial. ¿Cuál fue el episodio del supermercado donde 2017, por primera vez 2017. Se habló? Ahí se habló por primera vez de algún problema de salud mental, ¿no? Ahí lo detuvieron, exacto, por hurto en un local de, exacto, Vicente López. Claro. Obviamente, ¿por qué está bueno ese punto, Flor? Porque ahí habla de depresión y de bipolaridad. Fue la primera vez que se habló, ¿no? Sí, se habló del tema. Vi un video. Él reacciona, claro, en ese video y a partir de ahí él lo que aduce es que estaba en un tratamiento psicológico y psiquiátrico y que no sabía lo que estaba haciendo. Claro.
Entonces, a partir de ahí, obviamente, empiezan estos, a ver, estos rumores con respecto a una posible enfermedad. Y también es raro porque Sol Fiasche, su mujer en su momento, también habló de esta condena y obviamente... Sí, pero... No, lo que pasa es que, digo, lo que le tenemos que decir o contar para poner un poco en contexto a la gente es que años anteriores la Tota Santillán había dejado de ocupar los programas de espectáculos y se había metido mucho en el policial. Claro. Digo, empezaron a surgir, yo no sé desde qué año más o menos. 2013. Por eso, ¿ves? Claro. 2013 y en el 17 es cuando él tiene este brote, pero a partir del 2013 él comienza a tener como muchas denuncias de violencia de género de sus parejas y de otras personas también, me parece. La primera fue Fernanda Vives. Claro. Fernanda Vives. No, recordaba con el tema del aire acondicionado, porque es raro que esté quemado así el aire, lo que pasó con Elsa Serrano, chicos. Sí, te acuerdas. Sí. Que también tuvo que ver con un aire acondicionado. Sí, bueno, igualmente estaba ahora, pero tampoco fue una autopsia del cuerpo recién. Claro. O sea, recién que esté... una cosa es lo que encuentra la policía científica cuando llega al lugar y otra cosa es lo que va a arrojar la autopsia del cuerpo de la Tota. Yo quiero volver un poco también a esto de cuando él empieza con este intento de ser declarado insano, tiene que ver con las denuncias que empiezan a surgir. Claro, muchos pensaron eso en algún momento. Total, bueno, Fernanda Vives no pudo hacer la denuncia correspondiente porque cuando ella se anima a denunciar, porque la Tota empieza a perder poder, había prescripto. Pero lo que cuenta Fernanda de lo que ella vivió es terrible. Ella sufrió un aborto por los golpes que él le dio. Así que la verdad que a mí... Yo lamento, pero no me da ni un poco de pena la muerte de la Tota. Creo que en algún punto hay cierta justicia divina que empieza a darle un poco de tranquilidad a todas esas mujeres que pasaron por ese señor. Por ese infierno. Vamos al hospital que lo tengo Alejandro Guatti, el Hospital Carrillo, donde acaban de llevar el cuerpo de la Tota Santillán. Hola, Guatti. Hola, Flor, muy buenas tardes. Así es, estamos en el Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela, el partido de 3 de febrero, donde esta mañana llegó el cuerpo de Daniel La Tota Santillán para practicarle la autopsia en la morgue policial de este lugar que empezó a las 12:02 y terminó a las 12:40. Hace unos minutos trasladaron su cuerpo hacia una sala velatoria del partido de Morón, donde sus restos serán velados, según nos dijeron, a partir de las 3 de la tarde. Según las primeras investigaciones de los médicos, tenía más del 80% de su cuerpo quemado y también van a esperar para terminar esta autopsia el resultado de la investigación de los bomberos en el departamento que alquilaba la Tota Santillán en Ituzaingó. La autopsia, como te decía, duró 40 minutos y determinó eso, que tenía casi el 90% de su cuerpo quemado, Flor. ¿Se acercó algún familiar, algún amigo? Vinieron familiares para hacer todos los trámites policiales. Recordamos que no es una morgue judicial, sino que es una morgue policial y estuvo su familia aquí desde temprano para completar todos los requerimientos de la policía y también de la justicia. Y como te decía, van a esperar para terminar de hacer la autopsia los resultados de los bomberos que estuvieron toda la madrugada trabajando en su casa para determinar las causas, como decían ustedes, si fue producto del aire acondicionado, de un cortocircuito o si fue un suicidio. Lo van a determinar seguramente en horas de la noche, Flor. Bueno, Guatti, quédate ahí. Cualquier novedad, obviamente que tenés prioridad. La verdad, a mí me sorprendió particularmente la muerte de la Tota. Automáticamente pensé lo que le venía pasando en el último tiempo, porque claramente, digo, no estaba con suerte, ¿no? Claro. A nivel laboral, porque se hablaba mucho de que claramente entre la depresión y las cosas y el escaso dinero que tenía, la estaba pasando muy mal, pero me acuerdo cuando, uno se pone a analizar lo que fue la vida de la Tota Santillán, lo conocimos acá, en Pasión de Sábado. Sí. Claro. Él debutó en Pasión de Sábado, que quizás también... Con Marcela Baños. Digo, claro, con Marcela la Baños. La época de Gloria con Rodrigo, hay que recordar. Tal cual. Que, bueno, fueron muy íntimos, que están... La locución de él es histórica. Claro, la voz de la Tota está en el material de Rodrigo, eran muy unidos. Cuando murió Rodrigo, todo con lo que Tota se convirtió prácticamente junto con Gonzalo, en quienes más lo conocían y hablaban de él. Y la verdad que, sí, después, ¿qué pasa? Él se aleja de todo el tema de la movida, pero el público siempre lo siguió queriendo. Es decir, lo que decía la gente, que estos días, más allá de todo el tema personal, como contaba, por supuesto,
Josefina, como estrella popular, seguía cerca de la gente. Bueno, es que después de eso, cuando él se separa, hizo una temporada en Carlos Paz, ¿te acordás? Claro. En el año, cuando yo debuté con el Champagne en el 2007, él estaba haciendo en el Teatro Coral. Bueno, ahí ¿te acordás? Primero con Baldomero, con todo. Que ahí ya había. Esa fue una temporada compleja, ¿no? Sí, porque ahí empezaron porque Fernando estaba haciendo Más loca que una vaca en el teatro de al lado. Y empezaron los problemas de celos, ¿no? Ahí tienen en medio de la temporada una separación entre ellos, que fue todo un escándalo. Estaba Evangeline Anderson también en ese espectáculo. Terminaba llorando porque Fernanda lo dejaba, pero ya era una situación insostenible entre los dos. Y se vivían situaciones al límite siempre, o por ahí situaciones. Me acuerdo de ella en camilla, ¿te acordás? Con los... sí. Claro, con eso lo sacábamos, hacíamos un móvil y Fernanda tuvo una... Porque tuvo una descompensación. Salió... No, pensé que me había pegado. No, estaba con lentes, ¿te acordás? Por eso el lente se lo pusieron porque conociéndola a Fernanda, dice, va a salir toda despintada, se va a enojar y un productor le pone los lentes. Como el Pablo, perdón, era de la obra. No siempre se habló de que la toda tenía reacciones violentas. Esto no es nuevo, digo, no solamente tiene con Fernanda Vives. Tiene una condena. Años y pero medio. Me refiero al 2007, me refiero a esos años donde tampoco tenía una buena relación con Marcela Baños como compañera de conducción. Digo, era y en el Bailando también, ¿te acordás que en el Bailando hubo diferentes episodios? Congelados. Donde... muy violentos. Claro, no, y con otras personas también donde se cruzaba y él pasaba de esta persona, porque era la persona simpática, el gordito simpático, le decía en ese momento. Era el bonachón. El bonachón y sacaba como una cara totalmente violenta. Mira. Lo tengo a Roberto Cazorla, que hoy estuvo hablando con Pamela David y tiene la gentileza de hablar con nosotros. Hola, doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Los estaba escuchando muy atentamente. Sí. Quizá no es el lugar más apropiado, pero... entiendo que este momento luctuoso está marcado un poco por la alegría y un poco por la desazón de esta noticia terrible. Sí, un poco por los éxitos que ha cosechado y otro poco por el desastre que hemos protagonizado en distintos momentos de su vida, en el que fundamentalmente fue noticia, como vos bien decías, en el ámbito de policiales en vez de serlo en el ámbito... claro. Del espectáculo, exactamente. ¿Y cómo estaba él? ¿Me querés contar un poco? Porque la verdad que a mí me dio muchísima pena cuando te escuchaba hablar hoy con Pamela. Digo, este último tiempo de él, ¿cómo estaba? Porque estaba sin trabajo. Bueno, justamente, estaba mal, estaba sin trabajo. Fíjense que dentro de lo que se llama precario policial, la primera intervención de la policía alude a que sus amigos o las personas que se acercaron en ese momento dijeron que era bipolar y que estaba con problemas económicos y muy asediado por esa última noticia que tuvo de los años que le impusieron la condena que tenía que pagar. Porque él me dijo a mí, yo me voy a matar si llego a tener que ir a la cárcel. Y bueno. O sea, no tengo claro que haya sido el móvil, no tengo claro... desde otro punto de vista, que él se haya quitado la vida, lo que sí sé, del resultado de la autopsia va a salir. La realidad es que tiene el 90% quemado, como decía Guati recién, yo tengo los partes médicos policiales que dan cuenta de ello. Es decir, si se quitó la vida o no, estaba muy cerca la decisión, pudo haber sido por un acontecimiento fortuito o pudo haber sido por su propia decisión. Él estaba... enmarcado en un proceso de angustia a repetición, estaba suministrado o tenía por lo menos prescripto una serie de medicamentos de tipo de patologías psiquiátricas. En la oportunidad que estaba conmigo ya tomaba Alcote, pregabalina, es decir, él ya tenía para esta bipolaridad una suerte de farmacopea dispuesta. Y encima, me imagino que estar lejos de los escenarios también amplificaba, ¿no? Todo ese sentimiento negativo, seguramente, y de tristeza que tenía. Bueno, creo que ese punto, ¿no? El artista sin aplausos, doctor, y fuera del ámbito del espectáculo, generalmente evidencia una relación con la crudeza, ¿no? Le pasaba, él estaba con sobrepeso, estaba mal económicamente, pero no porque le faltara talento, es de las personas más talentosas que he visto. Cualquiera en su situación, pero, doctor, si hubiera quitado la vida realmente... Pero, doctor, déjeme ahí hacer un punto, porque
Yo lo que tengo entendido es que él estaba trabajando para el municipio de José C. Paz. El sábado tenía que hacer una conducción de la fiesta de la primavera, cosa que él amaba y quería. Por eso algunos amigos de él dudan, digamos, porque ya el sábado no responde, no va a ese trabajo, ¿no? Y dice, la verdad no, le sorprendió que no quiera ir o que no haya podido ir a la fiesta, a conducir esa fiesta de la primavera, que sabía en que él estaba esperando también. Por eso, digo, capaz que fue una situación que él no pudo manejar. Pero obviamente no estaba en los medios, pero él seguía trabajando con muchos municipios. Y como reitero, recién, los municipios, en junio, un tipo condenado por violencia de género y lo contrataban. Más allá, o ya estaba pobre, contratado de antes, siempre trabajó con el municipio. Ya está, pobre, ya se murió. Hay una realidad, pero, yo no voy a hablar. Para rever también esa situación. Coincido un poco que la desesperación de la gente amiga hizo siempre que le consiguieran contratos. Los contratos son por 300, claro, 400, 500 mil pesos. El medio de vida que tenía la Tota siempre fue importante. Sí, además que él tenía un centavo y estaba ayudando gente. Estaba pagando los alimentos, sí, lo amaba a sus hijas y estaba siempre desesperado por tener tenerlas bien atendidas. Es decir, la realidad, se las puedo sintetizar, la angustia no lo dejaba vivir. Esa angustia no lo dejaba vivir. Que se haya quitado la vida o que no se haya quitado la vida es un hecho intrascendente, porque hoy no está con nosotros, por lo menos carnalmente. Lo que sí les garantizo que este artista talentosísimo tenía un enemigo dentro de sí muy difícilmente de ligar, muy difícilmente de lidiar. Y de ligar, las dos cosas. Doctor, y sí, también los excesos, las adicciones, ¿no? Bueno, el tema de las adicciones es otra cuestión, porque a veces, o sea, nosotros podemos decir que todos adictos, todos somos adictos, algunos a la TV, otros podrán ser adictos a... O sea, el ser humano tiene... Pero hay adicciones que hacen más, más mal que otras, sobre todo digo, las que vienen vinculadas con la noche. Claro. El hecho de no dormir, el hecho de comer mal. Si vos me querés preguntar directamente, yo le he preguntado hasta el cansancio si alguna vez ha tomado cocaína, yo jamás lo vi. Ha estado en mis cumpleaños, en cumpleaños de mis hijos, ha estado en reuniones bueno, personales. Bueno, él consumió en una época de su vida, lo dijo él. Sí, lo contó él. Lo contó él. Pero conmigo no. Claro, conmigo le quería hacer una consulta desde mi ignorancia, porque sí, usted sí sabe de leyes. Digamos, esa condena que tuvo el año pasado él para ir 5 años y medio preso, algo así, y que tenía que ser, digamos, finalmente por la justicia, tenía que tomar una decisión si eso se hacía efectivo o no. ¿En qué tiempo iba a ser? Porque estoy tratando de pensar si él atentó contra sí mismo, si tal vez ya tenía alguna novedad sobre ese tema y por eso habría decidido eso, si es que fue así, ¿no? Bueno, yo no sé qué decisión tomó, pero sí sé que en breve tenía que ir detenido si se confirmaba la condena. Estimo que cuando yo lo estaba defendiendo, nosotros teníamos una posibilidad de juicio abreviado para que no vaya. Sí. O sea, él no quería ir preso. No tengo buena señal. Sí. Era claro que él no quería ir preso. Y a mí me dijo, en esa oportunidad, si yo voy preso, yo me mato. Pero muchos dicen lo mismo y muy pocos lo cumplen desde ese punto de vista. Claro. Esa es la realidad. Tendría que haberlo pensado antes de accionar como accionó, ¿no? Digo. Y uno habitualmente no piensa las cosas que pueden traer unas consecuencias cuando está... se refiere al maltrato. Me refiero a su claro, a su conducta violenta constantemente con la mamá de las hijas mujeres. También. Entonces, digamos, pues esta condena tiene que ver con una situación de violencia constante contra su ex mujer y contra otras, bueno, que mujeres que no pudieron hacer la denuncia pertinentemente. Digo, entonces, digo, lamentar, después decir, ay, no, si voy en cana, ¿me mato? Y pero lo hubieses pensado antes de levantarle la mano a alguien. No una, ni dos, sí, pero sino miles de veces. Sí, sí. No, digo, tuvo tiempo para arrepentirse. No viene por ahí, pero te quiero decir algo muy importante. La justicia te sobresee en el momento del fallecimiento. Entonces, sí, acusar a alguien que no está, que ni que se puede defender. No está condenado. No veo... No, pero por eso. Pero está bien, no, pero a mí, yo entiendo. Entiendo su lugar y quiero que usted entienda también el mío y el de las mujeres que pasaron por... Quizás, para mí, ¿no?, las víctimas siempre tienen razón. Claro. Doctor, ¿usted sabía si él tenía contacto con sus hijas? Las más chicas... No.
las que tuvo con Sol Fiasche, porque ella interpuso una denuncia en el 2017 de impedimento de contacto y no sé si después de ese tiempo pudo él volver a verlas. Él pudo volverlas a ver en algunas oportunidades con el sistema de revinculación parental. Sí. Justicia fue la que ordenó la recomunicación, la reconexión con las hijas. Claro. Ese fue un problema que siempre lo asedió, siempre lo tuvo muy angustiado. Yo me acordaba, que se lo conté a Pamela hace un rato, en el momento que yo lo fui a ver después del episodio de Vicente López, inmediatamente lo detuvieron, cuando entro al calabozo él se estaba comiendo la denuncia, la notificación de la formación de la denuncia en su contra, y después de ese momento nunca volvió a hacer la Tota Santillán. Sí. O sea, se la estaba comiendo. Como que claro, todos mirá, los acontecimientos estaba, le fueron... Pero qué símbolo, doctor. Claro. Usted está, gracias por contarlo. Él se estaba comiendo la denuncia en su contra. Adelante mío. El papel se comió. El papel, claro, papel. Claro, se estaba comiendo el papel, pero además que a mí no me pueden contar, fue adelante mío. El papel en el calabozo, lo notificaron el 1 y el 60, lo rompió y se lo trajo. Sí, a mí, ¿sabes qué? Ah, esta es la denuncia, bueno. Sabe que me dio la misma sensación que ese fue el comienzo del fin. A partir de ese día... Fue como que lo empecé a ver y cada vez lo veía peor. Porque acá vino varias veces a diferentes programas que se hacían los domingos acá en América. Uno con Mariano Jesse. Sí, yo estaba el día que vino. Por eso. Yo estaba el día que vino. Y la verdad que lo veía muy como muerto en vida. Sí. Me daba lento, la sensación. Que la medicación muy triste, con una profunda... Si bien él trataba de disimularlo, pero los que conocimos a esa Tota, que era el alegre, el que arengaba y que tenía esa energía que parecía que podía contra el mundo entero, me parece que en el último tiempo ya una estaba... vez, mira, gracias por sí. decir, la última vez que yo lo vi me parece que fue en Polémica, que vino y le hicieron como una especie de homenaje, cantó, no me acuerdo, después averigüé, pues yo lo vi, estaba con una chica, yo no sé si era una amiga, doctor o quién, no me acuerdo en ese momento, pero recuerdo tuvo que... Tuvo muchas amigas. Claro, no sé si era una novia o una amiga que lo acompañaba en ese momento. Recuerdo que él había pedido, porque cuando termina el programa y viene y le pide a Yudica, por favor, él había pedido ir a comer a Guillermo, al Corralón. Ajá, lo único, no había cobrado, había pedido solamente que la cena. Para comer. Y se ve que no sé porque estaba... Y también era un lugar donde... Iban todos... Claro. Donde en el auge del 2001, sí, el 2000, era el lugar de donde paraban. Sí, estaban todos. Hoy también están todos. Viste, vos vas y siempre puede ser una fuente de laburo. Te puedo contar, me haces acordar, Marcela, de el motivo por el que se enojó tanto Mauro Viale con la Tota cuando lo externamos con Coco, con el hijo más grande, cuando lo externamos de la Clínica Abril, que gracias también al ex juez Cruciani lo pudimos internar compulsivamente, él soñaba con volver a tener ese brillo, esa época dorada, y lo citó Mirta Legrand, me acuerdo. En el momento en que Mirta lo cita, le pide la exclusiva a Mauro Viale, porque Mauro le dice, escúchame, te vengo siguiendo, en el momento en que no estabas bien, pues Mauro llamaba todos los días. Y la Tota dijo, no, Mirta es Mirta, yo tengo que salir con Mirta, y Mauro me llama por teléfono y me dijo, ese que está ahí adentro de ese cuerpo ya no es más mi amigo, porque cambió los valores. Y aunque les parezca mentira, un montón de gente me dijo lo mismo, que lo veía cambiado después de que salió, yo no sé si por producto de la medicación, después de que salió de Abril, es como que no volvió a tener esa luz que tenía habitualmente. Sí, después tuvo un montón de episodios bastante tristes. Claro. Y bueno, y de un día para el otro nos desencontramos, lamentablemente no nos entendimos. Y yo preferí la amistad antes que la relación profesional, se lo dije. Abogados hay un montón, como amigo me vas a tener incondicionalmente. Ah, o sea... Ese es el recuerdo que tengo yo. Claro, o sea, algo le estaba sucediendo, entonces. Algo le estaba pasando. Si a vos, que digo, eras un amigo cercano, te pasa eso, imagínate. ¿Él estaba solo? Sí. ¿Vivía solo o no? Pero no, vivía con un amigo. ¿Pero él cómo estaba? ¿Estaba acompañado? ¿Estaba...?
No, tenía... Mirá, yo no, yo hace meses que no sé nada de él. Repentinamente tenía llamados o tenía mensajes. Recién estuve revisando los mensajes que tenía de él. Tengo algunos mensajes espectaculares, súper cariñosos. Con mis hijos ha sido maravilloso. Con toda mi familia siempre ha sido una persona... para mí ha sido una persona mágica. Y que ha quedado en ese tintero de las grandes tragedias de los grandes del mundo del espectáculo y sobre todo de la cumbia, ¿no? Que la noche y claro. los excesos, por más que no haya droga en el medio, sí. ya el hecho de dormir poco, de hacer cientos de shows, sí. de esa vida insalubre que los domina... Bueno, la adicción a la comida también. La adicción claro. a la comida, que también. Es un flagelo bueno, también hizo, para muchas personas. Y lamentablemente lo decía, que digo, luchó claro. contra eso y contra todo lo que le hizo a su cuerpo, porque lamentablemente digo, había dañado muchísimo su cuerpo, las articulaciones. Digo, él se había operado, se había colocado. El balón gástrico, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, era impresionante verlo comer, a pesar de tener esa operación. Sí. Y siempre le hablamos. Pero la última gente que lo vio dice que estaba muy delgado, por lo que estaba mucho más flaco. Leí en las últimas presentaciones, incluso vi un muchacho que se llama Lobo, que estuvo con él hasta estos días preparando shows y charlando, y estaban viendo de cómo manejarse en las redes sí. y cómo hacer temporada. O sea, seguía activo. No pensó que iba a pasar esto. Tenemos, está llegando muchísima información, un último momento con Guido Zafra. Flor, es así, son los resultados preliminares de la autopsia. Esto lo publica el periodista Ignacio González Prieto. Es síndrome asfístico, 90% del cuerpo quemado y sin signos de defensa. Murió por asfixia generada por tiner. El tiner claro. es una especie de laca, ¿no? Sí. Que, bueno, eso provocó el incendio. O si estaba dormido. Que no. Él provoca el incendio. Él provoca el incendio. Muere por asfixia generada por el tiner. El incendio es autoprovocado. Claro. Perdón, termino esto, Cazorla, y ahí me agregás. Que también quemó su cuerpo y su departamento. Había materiales muy inflamables como un sillón. ¿Qué es lo que sucede? La tota provoca el incendio, a buen entendedor, pocas sí. palabras, en el baño con el tiner y se va caminando hacia el living. Él mismo provocó este incendio, esto es lo que arroja la autopsia y son los primeros datos de la investigación. Dicen que además está, esto lo corrobora la policía científica, que están las marcas de la goma de la zapatilla desde el baño que empezó claro. hasta el living con este tiner, caminando el camino. Él se cae en el living, se prende fuego el sillón y alcanzó el aire acondicionado, que esto fue lo que provocó el corte sin luz. El corte de luz, que se quede la casa sin luz. Bueno, me hace acordar a lo que pasó con el hijo de Pettinato, cuando los bomberos mismos ingresan al lugar y automáticamente se dan cuenta por la experiencia que ellos tienen, digamos, de que saber si ha sido un incendio que se inició de forma accidental o que alguien lo inicia. Bomberos tienen esa posibilidad y por eso... Creo que los datos, digamos, que ya está el cuerpo para ser velado, tienen que ver con ese tipo de pericias. Sí, pero acá comparando con ese caso, digo, de ayer a hoy ya tienen todos los resultados. Lo que pasa es que, Flor, si vos tenés, tenés un accidente, tenés a una persona que intenta apagar eso, entonces se genera otro tipo de movimiento adentro de un departamento. Además, Pablo, te digo algo, el parte policial que yo recibo temprano hoy a la mañana pone en duda la causa de muerte. Por eso digo, a ver, obviamente que esto sorprende, esto angustia, pero el parte policial decía que podría llegar a ser un suicidio. Bueno, no, a mí me parece que no sorprende tanto porque lo claro. que dijo el doctor Cazorla, sí. cuando alguien anuncia algo, más allá de que después obviamente no es tan fácil de llevar a cabo, pero estaba en el ámbito de las posibilidades de él atentar contra su vida, digo, lo expresó. No, claro. no es una novedad. No y también, como venía viviendo... ¿Cómo? ¿No es la primera vez que pasa, doctor? ¿Intentó suicidarse antes? Sí, tuvo una vez. Eso es lo que les estoy tratando de decir, que no tenía intención de interrumpirlo a Guido, porque la verdad que me angustió muchísimo esto que me acaba de decir, porque me parece que nos va a caer la ficha más tarde si realmente se suicidó. Es mi hipótesis, de todas formas. Claro. Es mi hipótesis y queda conmigo lo que pasó ahí adentro, pero si lo confirma... una pericia de bomberos que son especialistas, son expertos
esto no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que él se intenta quitar la vida. Me confirma, entonces, doctor, acá me confirma con un amigo de él que él tenía un acompañante terapéutico de lunes a viernes. Eso es raro, porque una persona, perdón, Cazorla, a ver qué pensás vos, ¿no? Una persona que tiene problemas psíquicos, que tenga un acompañante terapéutico de lunes a viernes, ¿qué pasa en los sábados y domingos? Y los domingos, que peor, ¿viste? Por eso digo, eso me parece súper extraño, porque hoy lo remarcaron los amigos, pero una persona tenés que cuidarla 24/7. Bueno, totalmente, totalmente. Pero bueno, yo tampoco le puedo asignar ninguna clase de responsabilidad a una persona. Claramente. Y además que me parece que en este momento debe estar viviendo un momento de terror, teniendo en cuenta que la persona que acompañaba se suicidó, y más siendo la Tota Santillán, porque por más detractores que puede tener, les puedo asegurar que la gran masa de los argentinos lo amamos, a la Tota por lo que dejó. Lamentablemente los pasajes oscuros serán juzgados por Dios ahora en donde está. A mí me deja la mejor impresión, el mayor de los esfuerzos y la resiliencia en una sola persona, teniendo en cuenta que no tenía ninguna profesión más que su vivo testimonio de tratar de ser el mejor personaje cuando lo contrataban. Bueno, acá una persona muy allegada a él. Que hizo lo que pudo con su vida y dio, pasos muy equivocados. Sí, quería preguntarle, aunque pueda sonar raro, ¿tenía algún tipo de bienes él o vivía el día, digamos, y estaba acosado por las deudas? El día. No tenía nada. Me dijo una persona, un amigo de él. Sus hijos... Me dijeron. Me dijo, perdón, por el delay, Pablo, perdón. Él se preocupó de sus hijos, ¿no? Porque digo... No, lo que les comentaba entonces era que siempre se preocupaba por enviarle la cuota alimentaria a sus hijas, que bueno, todos sabemos la relación conflictiva que tenía, que son las hijas que tiene con la señora Solfiache, por supuesto, pero más allá de lo que corresponde, yo no estoy haciendo juicio de valor, entiéndame que les estoy contando lo que sé. Y lo más importante de todo tiene que ver con que el que tiene pocas posibilidades poco puede pensar en asistir. Y él lo primer peso que tenía lo hacía para intentar asistir. Y tengo que agregar, no solamente con su familia, lo hacía también con personas, siempre fue una persona, porque no tenía. Solidario. No era una persona que estaba muy. Y siempre, trataba de ayudar, tenía esa cara también, esa cara de la moneda, ¿no? Era una persona que era muy. Y me consta de cosas de que acá del canal. O de municipios o de eventos. Me acuerdo que él hacía muchos eventos donde contrataba muchos famosos. Muchos. Claro. Seguramente habrán ido alguna vez alguno. Que la verdad que no sé. Por eso cuando surgió todo lo de la violencia de género, mucha gente estaba sorprendida porque no podía creer que una persona como él podría ser capaz de semejante cosa. Sí, naturalmente. Yo les digo, cuando lo acompañaba a tribunales, cuando hemos salido de la clínica, en todos los lugares donde estábamos con él, nadie podía creer lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, a veces dicen, hay una definición de cultura. Cultura es lo que hace la gente cuando nadie lo ve. Sí. Lamentablemente nosotros... Los femicidas son los mejores amigos, los mejores profesionales, los mejores vecinos, ¿no? Digamos. Sí, tal siempre cual. Tienen esa doble vida. Sí. Pero no fue femicida. Por eso digo... No, está bien, hablando en términos genéricos, ¿no? Yo entiendo que... Sí, usted habla como amigo y como abogado. Le quería preguntar... Claro. ¿Por qué hoy escuchaba también amigos de la Tota Santillán donde decían, él sufría este calvario y todos sabemos que es mentira los dichos de la ex, ¿no?, sobre los golpes? La verdad, yo me acuerdo de haber hablado con ella, haber tenido denuncias, siempre se le cree a la víctima y yo le creo a Solfiache. ¿Él qué era lo que decía respecto de esto? ¿Él también decía que habían mentido sobre esos golpes? La Tota. Sí, de todas maneras, ahora la justicia, después de haberlo condenado, lo tiene que sobreseer porque el fallecimiento del imputado acarrea... Pero digo, una charla entre amigos. ¿Cómo eran ustedes? No, siempre él negó. Siempre él se negó. Siempre negó absolutamente todo. Yo estuve en varias audiencias con Solfiache y el abogado. ¿Y cuáles fueron las pruebas que la justicia tomó para hacerlo culpable, para condenarlo?
¿Qué pruebas tenía? Y la verdad que yo... Eso se lo tendrían que preguntar al abogado, que no me acuerdo si fue el doctor Merlo. Merlo, está de viaje. Lo que sucede, Cazorla, no sé, a lo mejor recordás lo que te voy a contar, porque hoy estuve leyendo un poco más de esto. Él amenazaba al suegro, al padre de Sol. Fue sobreseído eso. Ah. Por eso, a partir de ahí empiezan las pruebas, porque esto es año 2013. Claro. Sol denuncia mucho tiempo después. Queda... 2017. Queda sobreseído de esa causa. Queda sobreseído. No, él de lo que queda sobreseído es de las denuncias por amenaza al suegro. Padre de Sol. Sí, claro. Claro, del suegro. Después también tenía una serie de delitos vinculados con el contador. Sí. ¿Por qué? Porque recuerdo. Él se enteró que el contador lo había robado, entonces hizo justicia por mano propia y se llevó unos pagarés que no eran de él. Exacto. Creyendo que tenía un derecho a retención que no tenía. Y después las lesiones en el marco de violencia de género, por eso también fue condenado. Eso acarreó una pena de 5 años. Claro. Fueron en las distintas instancias recursivas hasta que en cualquier momento iba a quedar firme, y si iba a quedar firme iba a tener que cumplir efectivamente la condena, porque no es escarcelable ni era sustituible por ninguna otra medida, con lo cual iba a quedar detenido. Y él me juró que no iba a... Y sí, y la verdad que lo cumplió. Doctor, aguárdame un segundo porque me gustaría compartir una historia que acaba de publicar Fernanda Vives, exnovia de la Tota Santillán, una persona que estuvo muy involucrada con él y sobre todo en esta época de comienzo, de crecimiento y de mucha ebullición artística, y nos ponía lo siguiente. ¿Me lo lees, por favor, Berito? Es un video. Es un video, lo compartimos, por favor. Correcta, loco, la gente que no tiene huevos, que se cree que porque hay un muerto en el medio hay que santificarlo, dignificarlo. No me parece bien. Y la verdad que me hace mal leer todo eso, así que estoy intentando leer lo menos posible, seguir con mis vacaciones, con mi familia, feliz como estoy. Y eso lo quería decir porque no puedo creer que haya tanta gente en el medio, sorete, que hablen como si estarían despidiendo a un ser de luz. O sea, perdón, pero eso es lo que siento, y la verdad es que no me alegra la muerte de nadie, no es mi manera de ser, pero si quieren saber, y me están preguntando todos, como me están llamando para saber qué siento, todos los periodistas, gente que no me llamó nunca, me está llamando ahora, bueno, sepan que... Contundente, sí, Fernanda. Esto viene, a ver, antes de... Ella hace dos posteos, dos videos. Mm. Antes de estos dos videos hubo una foto donde hay una mesa, donde hay muchos famosos, y ella, hay dos mujeres, una cantante y una actriz, en donde ella dice, estas dos personas, la señala con flecha, lo bancaban a él. Como claro, Patricia Sosa y Victoria Neto. Claro. Estuve hablando con ella hoy. Y bueno, después se hace los videos. A ver, es mi amiga personal, Fer. Sí. Somos muy amigas. Y la verdad que cuando yo me enteré de la noticia, enseguida hablé con ella. Y obviamente no quería salir al aire, no quiere estar haciendo un mundo de esto. Porque ella hace rato ya que decidió correrse, ¿no? O sea, cuando la justicia no pudo hacer nada, decidió correrse, pero eso no significa olvidarse. Y a ella lo que siente, y lo dice muchas veces, es, ¿no?, cuando habla de recordar a alguien desde este lugar, ¿no? Como cuando alguien muere somos todos santos, nos olvidamos, ¿no?, que tuve una historia. Obviamente que quizás no es el momento para recordarlo, pero quizás ella lo que dice es, no sé si es para que estén haciéndole un homenaje. No, esto es lo que a ella la enoja. Igual yo no siento, perdón. No está hablando de nosotros, no habla de nosotros. Claro, pero igual yo no siento, no siento que se le haya hecho ni acá ni en ningún lado un homenaje. Simplemente uno se está acordando, y claramente que la vivencia personal que tuvo ella no se puede comparar con la que tiene Cazorla u otra persona que lo quieren, o hasta las personas que lo siguieron en la movida tropical. ¿Qué sé yo? Cada persona es libre de tener el sentimiento que quiera, y ella también de expresarlo. Expresando lo que es, claro, tal cual. El momento que es eso, ¿no? Pero no siento que lo hayan homenajeado igual. No, pero en otros lugares sí.
sí. Ah, no, en otros lugares bueno, sí. Cada y cual hay... puede hacer lo que quiera. Bueno, está bien, pero ella por eso expresa lo que desea y lo que le pasa en este momento. Está de vacaciones, claro. Está justo volviendo en este momento de sus vacaciones en familia. Sí, es verdad, José, que las últimas apariciones de la Tota fueron muy desagradables, sobre todo teniendo en cuenta el vínculo que él tenía con Sol Fiasche, con su exmujer, cómo trataba a sus hijas, porque, a ver, sus hijas hoy tienen 7 y 9 años. Sí. Digo, porque él tiene los hijos más grandes, que son Daniela, de 36, y Leandro, de 34, pero él con sus hijas y a la situación que expuso a su hija en el robo, ustedes recuerdan, porque el video está todo grabado, digo, a una nena menor, por eso Sol también reacciona como reacciona, la claro denuncia y demás. Sí. Sí. A ver, acá se cuenta una información. Yo... Es que Fer no está hablando de este programa. Eso lo quiero aclarar porque esto... No, porque ella dice, me llaman un montón de periodistas. No, pero ella está hablando... Ah. Yo a ver, estoy hablando con Fer desde las 7 de la mañana, claro. Y sé que en otros lugares sí están, digamos, expresándose de otra manera y eso es lo que a ella... De alguna manera bueno, le duele, pero ella se no enoja. Puede, entiendo. No, está haciendo punto. Un descargo nada más. Como diciendo, pero... si no me llamaste nunca, no me llames sí. ahora. A eso te... No, mira, no es nuestro caso. A mí no, me sí la llamamos claro, un montón de veces y salió al aire. Es, o decís lo que es su vivencia con claro. él, o no decís nada. También, porque es una situación muy complicada y también creo que una persona es un montón de cosas. Fue el artista que sí. era el íntimo amigo de Rodrigo, que fue el primero que le dio la bueno, pues la pregunta sí. que nos hacemos siempre comprarse... cuando vamos a separar el artista de quién fue como persona, ¿no? Digamos, es siempre es la misma discusión. El tema, pero es no todo solamente con la Tota, persona. Sino con otros artistas oh, o mira. Con otra gente que ha sido sí. fantástica en su profesión, pero decís, bueno, ¿qué hago? ¿Separo o no separo? ¿Es mi ídolo o no es mi ídolo? ¿Puedo separar? ¿No? Lo que me dio, digo, desde la movida Petropical no, hasta Diego Maradona todo. Como futbolista, quienes pueden separar lo que fue. Es contar todo. Claro. Bueno, diste un pero, buen ejemplo. Pero de Maradona. Pues te digo, contamos todo. Están los que lo pueden buenas, separar y los que no pueden separar. No, bueno, y me parece que también lo interesante de esto es poder contar que en definitiva, detrás de todo eso hay personas. Claro. Son seres humanos que se equivocan con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Porque todos somos así, todos tenemos cosas buenas y cosas malas, nuestros ángeles y nuestros demonios. Entonces, me parece que poder hablar de una persona que tuvo todo eso y atravesó y fue público, y me parece que es interesante para el público sí, también que pueda ver las dos sí, caras de una claro. moneda, ¿no? Tanto el éxito es que tuvo en su momento y también lo negativo, esto de la cárcel, la violencia de género, que estamos bien señalando, porque no es que lo viamos. Lo estamos diciendo bien, y que estuvo bien condenado y que él dijo, si voy a la cárcel, me muero. Y bueno, y sin embargo, es lo que yo creo es lo que algo hizo. No me parece casual lo que pasó, ya teniendo, digamos, la data de la policía sí, tal cual. De los médicos, sabiendo, no me parece ¿no? un dato menor. Estaba recién revisando los chats que tenía con Sol Fiasche desde el año 2017. Sí. Era terrible el pánico que ella tenía de hablar. Una chica, la conocí sí. personalmente, sí. compartimos en el verano una temporada que ella estaba haciendo la Tota y... No me acuerdo por qué termino yéndole a hacer una nota a la casa en ese momento, antes de ese tiempo. Él estaba bien, estaba contento, tenían su primera hija, era muy chiquitita. Después se desata el infierno, la recuerdo ella, una chica muy educada. Él la ahorcó arriba de una cama, digo, no es que pasó una... la violencia es violencia. Fernanda también relató cosas claro, terribles supe, y también le tenía pues, mucho miedo durante mucho tiempo. Sí, durante mucho tiempo. No habló, ahí hay una, no hay una conexión en los dos casos. Fernanda perdió un embarazo, chicos, por los golpes claro. que le dio. Digo, hay una conexión en los dos casos, no es que fue una mujer aislada, no. No, sí, justamente dos mujeres relataban lo mismo. ¿Le puedo hacer una pregunta a Cazorla? Sí, por favor. No, le quería preguntar respecto a... Por lo que cuenta Guido, que aparentemente él habría iniciado el incendio en su propia casa, si él estaba tomando la medicación psiquiátrica que tenía que tomar. ¿Se sabe eso? Yo creo que estando con un asistente terapéutico, claro. El asistente tendría la administración de, claro. de todos los medicamentos. Pero me gustaría agregar algo en cuanto a las sensaciones y sentimientos. Sí. Creo que la Tota Santillán ha... cosechado éxitos y fracasos, pero que esos éxitos le permiten tarde o temprano que quien quiera, quien se sienta con derecho, lo homenajee. Me parece que estamos en una tierra de libertades donde cada uno puede expresar sus sentimientos sin herir los otros. Entiendo perfectamente el rol de las víctimas y no claro. espero nada diferente, pero para mí sí era un ser de luz. Para mí sí era un hombre que inclusive me ha mostrado que sabía disculparse, porque se ha disculpado con mucha gente. O sea, quizá no ha sabido disculparse con la gente que ha lastimado,
y no digo en lo físico, que ha lastimado desde otro punto de vista, claro, pero no soy quien para juzgarlo, sí soy quien para admirarlo y decirle que en la otra dimensión encuentra tenga la luz real y la paz. Ojalá. A ver, doctor, ¿usted habló con los hijos, con alguno de los hijos más grandes? Le mandé, lo que pasa es que yo hace por lo menos un año que no hablo con Coco, un poco más. Con Daniela, después del episodio que pasó con la doctora López, que se agarraron a trompada, tampoco supe nada más. En la puerta del hospital. Después de que sí, en la puerta del hospital. Claro. Porque inclusive se involucró mucha gente en el medio como para que nuestra amistad no fuera lo que nosotros dos pretendíamos. Nos queríamos mucho con Dani. Pero bueno, lo que en definitiva quiero dejar claro es que mi sentimiento para con él es impecable, tengo el mejor recuerdo. Me parece que ha sido con muchos una gran persona. Sí. Creo que todos podemos cometer errores. Él los cometió grandes, sí, y no entendió cómo disculparse o cómo dar el brazo a torcer a tiempo. Había alguna posibilidad de no ir preso y aceptar la culpa, pero no lo quiso hacer. Por lo menos conmigo no lo quería hacer. Sí, por eso está bueno poder escuchar todos los puntos de vista. Total. Está bueno el video de Fernanda porque es lo que vivió, claro, como seguramente sus otras mujeres, pero también escuchar a sus amigos. Gracias, doctor Cazorla.